Hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Alexton y estamos en un nuevo video de este bello canal llamado Animetronics México. Yo muy bien, con un estilo medio hipster. Bueno, ok, no, ya. Ok, no. Bueno, el video de esta semana se podría decir, ya tengo un buen tiempo que no grabo, pero es el de crítica. Y la serie que elegí es nada más y nada menos que... ¡Ayúdenme! Esta serie salió a principios del 2012. Es del género de drama, horror, misterio, gore, terror psicológico y tráiler psicológico. Ya se me olvidó. Creado por Ayatsuji Yukito. Esta serie cuenta con 4 volúmenes en el manga y uno especial que se va a llamar Another Zero, que va a salir el día X del 2012. El anime cuenta con 12 episodios en anime y un OVA, todos producidos por PA Works. Y la serie realmente nos lleva a 1998, donde un chico llamado Koichi es trasladado de Tokio a Yomiyama, que es un pueblito originario de Sumer. Pero cuando llega a este pueblito le da un neumotórax. Como dato curioso en este bello canal, un neumotórax es la presencia de aire de más en los pulmones, de lo cual te da una causa mayor o menor de un colapso pulmonar. Hasta gacho. Para que vean, aprenden más conmigo que en la escuela. Bueno, no tanto, pero sí aprenden una cosa que otra cosa. Pero bueno, continuemos con la crítica. Y por causas del neumotórax, Koichi falta la primera semana de clases. Y eso, días después de que le dio el ataque, varios representantes de su clase van a visitarlo para ver cómo están y le entregan las tareas de la semana. Y ya después de unos días, casi al poco tiempo de darlo de alta del hospital, él va a la zona de cafetería del hospital, pero en el ascensor conoce a una chica llamada Mei, de la cual le reconoce el uniforme y le pregunta que si van a la misma escuela, y ella le dice que sí, pero no le da mucha importancia. En ese momento ella lleva una muñeca de porcelana bastante rara y tétrica, y van juntos en el elevador, y luego de varios minutos Mei baja hasta la morgue, donde le dice a Koichi que tiene que entregarle algo a su otra mitad, de lo cual a Koichi le saca bastante de onda y ella desaparece entre la oscuridad del pasillo, y Koichi regresa a su habitación. Y ya después en la escuela, ya Koichi regresa, se trata de adaptarse y llevarse bien con sus compañeros, pero se percata de que no está Mei. Entonces, después de varios minutos, ella llega y se sienta en un pupitre demasiado maltratado y viejo, pero a nadie le da importancia. Y después Mei llega al salón minutos después y Koichi se percata del extraño comportamiento que tienen sus compañeros y el profesor hacia Mei. Casi como que su presencia no existiera. Entonces Koichi empieza a investigar, empieza a preguntarle a sus compañeros que sí conocen a Mei. Y ya todos, su respuesta es que no lo conocen, que nadie conoce a esa chica y que siga con su vida. Incluso Koichi en la serie cree que Mei es un fantasma debido al comportamiento que le dan sus demás compañeros. Pero lo más impactante de esta serie es que como Koichi va investigando, ya después Koichi se da cuenta de que Mei sí existe, y después como va hablando con ella, ella le revela que hay una maldición en su salón, de lo cual se empieza a asustar y empieza a investigar más sobre el asunto. Y ya después de varios días, Koichi y Mei empiezan a investigar sobre esta maldición, y esta maldición data de 1972, en donde supuestamente, como cuenta la leyenda, o la historia mejor dicho, es que en esa generación de 1972, un chico llamado Misaki, que es un estudiante brillante, muy querido por la escuela, por sus compañeros y por sus profesores, muere repentinamente. Él muere en un incendio junto con su familia y el salón queda devastado. Entonces el salón, realmente el salón era el 3-3, queda muy devastado por esta tragedia, de lo cual llegan a una paranoia muy 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 cabrona, en donde ellos creen que Misaki no está muerto y que sigue vivo y que interactúa con ellos. Incluso el profesor les lleva el juego y dice que sí está vivo. Entonces es como una paranoia bastante cañona, y entonces todos los alumnos creen que sigue vivo Misaki.
Inclusive cuando llega el día de la graduación, en la ceremonia está el lugar de Misaki y todos contentos y felices, hasta que en la hora de que se toma la fotografía de todo el salón, se dan cuenta que hay una persona que no debería de estar, y es cuando todos se aterran y ven a Misaki en la foto con una cara muy tétrica y todos se empiezan a sacar de onda. Y debido a esto, al siguiente año es cuando comienza la maldición, en donde nadie sabe por qué se comienza o cuál es el origen de esta maldición, en donde los alumnos que sean de la clase 3-3 tienen la maldición de que van a morir con unos accidentes sumamente raros, que son ellos o sus familiares, y son muertes inexplicables en la serie. Entonces es como una maldición que lleva una cadena, y cuando muere uno empieza a morir otro familiar, y empiezan a morir y a morir y a morir. Es bastante rara la maldición. Y bueno, los personajes de los que más destacan son los protagonistas. El protagonista masculino es Koichi Sakikabara. Él es un chico de 15 años en el cual llega a este pequeño pueblito llamado Yomiyama, y le da curiosidad sobre la maldición, y más que nada a Mei, debido a que es algo misterioso la chica. Entonces, gracias a Koichi es como se va investigando sobre la maldición. Es un chico más o menos de unos 1.70 m, de cabello castaño, muy corto, y es bastante buena onda en la serie. Y vamos con la protagonista femenina, que es Mei Misaki. Ella tiene un poco de relación con el Misaki de la historia de 1972, pero es algo como un familiar muy lejano. Ella es una chica igual de alrededor de unos 15 años, de cabello corto, color negro. Lo que más destaca de ella es el parche que lleva en el ojo izquierdo, ya que el ojo izquierdo lo perdió a los 4 años a causa de un tumor. Y su madre es una fabricante de muñecas de porcelana, de lo cual le fabrica un ojo de vidrio de muñeca de color verde, que es bastante bonito. Bueno, ella tiene los ojos rojos al principio en la serie, como muestra, pero ya después sí se ve como que y dices, ay güey, cómo rayos lo tiene. Y ella tiene una actitud muy pasiva, muy callada. Incluso en las escenas fuertes ella no muestra ninguna emoción al ver las escenas de cuando mueren sus compañeros. Es bastante seria en ese, hasta en ese aspecto ella. Y es de los personajes que te llaman la atención. Ay, también lo que una de las características principales de Mei es que es muy fanática de estas muñecas de porcelana. En la serie las van a ver mucho, 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 ya que tienen una relación muy padre con ella. No les cuento lo demás porque la serie es bastante buena, tienen que irla viendo. Lo bueno de Another, bueno, yo lo que vi en esta serie es que tiene una trama bastante bien hecha, debido a que utilizan varios periodos en la serie, desde 1998, donde comienza con Koichi Mei, hasta 1972, donde es la generación de la mamá de Koichi. Realmente es una serie con escenas bastante fuertes. Si la ven sin censura, por favor, sean muy discretos al verla, por favor. Si la llegan a ver, véanla solo, se les recomiendo, pónganse los audífonos, porque la música es bastante buena y más que nada por lo fuerte que es. Lo que les pido es que sean conscientes. Esto. Y lo malo de Another no tiene nada de malo. Es bastante bueno. Sí, tiene algo malo, ya me acordé. El live action. Realmente no lo vean, es muy pésimo. Está bastante censurado, no lo vean. Se los recomiendo, no vean el live action. Yo me fui por la pinta de la serie y realmente es malo, no lo vean. Y así es como comienza esta serie llamada Another, que es del género más característico del gore, ya que sus escenas tienen bastante sangre. Realmente se las recomiendo. Es una serie bastante buena, a mí realmente me gustó mucho. Incluso tenía tiempo que no me asustaba con este tipo de series. Y realmente la calificación que le voy a dar a Another es de 5 estrellas. Porque es bastante buena la trama, la música te llena de miedo. Inclusive en escenas que dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué chihuahuas va a pasar? Y no sabes hasta en el momento que muere alguien. Es realmente
tétrica y muy muy buena. Y bueno, hasta aquí termino el video. Espero que les haya gustado esta crítica. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Así exactamente. Ay, ándale. Ah, ya saben. Qué bueno. Y no olviden de recomendar el canal. Suscríbanse en el botón de aquí arriba. Síganme en las diferentes redes sociales que ya vulgarmente las conocen como Facebook, Animatronics México, el oficial, el único que hay. Y nada más y nada menos que mi cuenta personal de Twitter, que es alexon-ww-11. Se los recomiendo, síganme, escribo de vez en cuando datos curiosos por las series y lo que se viene en los próximos temas de los videos. Hasta aquí yo los dejo, yo soy Alexton y les doy la bendición en nombre de Darth Vader, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Que la fuerza los acompañe, mis jóvenes padawans. Esto fue otro video más de este bello canal llamado Animatronics México. Disfruten su vida, disfruten a su familia y, como se los dije con esta serie, sean serios, por favor. No me voy a cansar de decirlo porque después no quiero reclamos de que ¡ay, por tu culpa mi primito se trabó, mi hermanito! Por favor, modérense con la violencia. Bastante tenemos con el país, ¿cómo está? Hasta aquí me despido. Yo soy Alex Talk y nos vemos la próxima. Bye. Style. Voy a estar bailando el Ganga Style.